El Servicio Nacional de Salud Animal del Ministerio de Agricultura y Ganadería detectó el tercer caso de rabia paralítica bovina, que se presenta este año en una finca situada en el Cantón de Pérez Celedón, en el distrito de Pejivalle, específicamente en el Caserío Ojibre, donde ha muerto un bovino a causa de esta enfermedad. Por ello, con el fin de proteger la salud de los pobladores y de los animales, Senasa estableció medidas sanitarias y cuarentenarias en la finca afectada, en la que existe una población de 130 animales. También se realizará captura de murciélagos hematófagos de en las zonas para bajar la población existente de este mamífero volador, debido a que es el vector de mayor importancia para la transmisión de esta enfermedad. Como parte de las medidas preventivas se realiza investigación epidemiológica en la finca donde se presentó el brote y en las fincas vecinas para la búsqueda de nuevos animales afectados. Los animales expuestos, como bovinos y caninos, están siendo protegidos mediante vacunación y se mantiene comunicación con el propietario de los animales afectados y de las fincas aledañas. Senasa coordina con las áreas rectoras en el hospital y el Ministerio de Salud del Cantón de Pérez Celedón para proceder a la vacunación de las personas que estuvieron en contacto con esos animales. La rabia es una enfermedad vírica que afecta al sistema nervioso central de los animales de sangre caliente, incluidos los humanos. Provoca descord dificultad para caminar, salivación, parálisis de las patas que impide levantarse, torsión de cuello y por último la muerte. Asimismo se presenta con cierta periodicidad como parte de la dinámica del ciclo selvático de la enfermedad. Por esta razón, SENASA cuenta con protocolos establecidos para responder a estos brotes, los cuales ya se han implementado en otros casos. Ante estos brotes, los especialistas recomiendan evitar el contacto con animales enfermos que presenten síntomas nerviosos, enterar los cadáveres de animales, vacunar los animales, asimismo, sí de encontrarse un murciélago en el suelo, no intente agarrarlos ni manipularlos y reportar de inmediato cualquier caso sospechoso a la oficina de Senasa más cercana.